Bien, ingresamos entonces en la meditación de esta noche. Y vamos a hacer la meditación de esta noche para recuperar la alegría. Bien, entonces nos disponemos a relajarnos. Busque su posición cómoda, sentado, acostado. Cuidado de no dormirse. La ropa siempre floja, que nada obstruya la energía que corre por el cuerpo y por todos los cuerpos. Cierre los ojos suavemente. No los exija. No haga presión en los párpados. Las manos sobre los muslos, la palma izquierda hacia arriba, recibiendo la energía divina, y la palma de la mano derecha hacia abajo, dando hacia usted esta energía divina. Entonces, ¿todos dispuestos ya? Preferiblemente haga la meditación sin zapatos o sin zapatillas. Solamente con medias, si desea. Va a estar mejor, más flojo. Los pies tienen que estar libres. Comenzamos entonces a respirar conscientemente. Inhalamos por la nariz, o sea, respiramos por la nariz. Llenamos todo el cuerpo de aire y expiramos por la boca. ¿Sí? Comenzamos entonces. Inspiramos y expiramos. Inspiramos. Expiramos. Inspiramos. Expiramos. Inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos. Una vez más, inspiramos, expiramos, inspiramos. Expiramos y volvemos a nuestra respiración normal. Ahora vamos a relajarnos. Inspiramos una luz blanca curativa. No se preocupe si en lugar de ser una luz blanca, usted siente o ve o visualiza que es una luz verde, una luz violeta, una luz dorada, una luz azul, etc. Usted ingrese la luz que viene a su mente. Esta luz que ingresa por el chakra corona y se esparce de esta manera. Ingresamos entonces esta luz blanca curativa que ingresa por el chakra corona, el chakra que está sobre la cabeza, en la cabeza, mejor dicho. Inspiramos esta luz blanca curativa, sanadora y divina. Pasamos por la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos. Vamos por el lado derecho, el hombro, el brazo, la mano y los dedos del lado derecho. Hombro, brazo, mano y dedos de las manos del lado izquierdo. Desde la base del cuello, ahora llevamos esta luz
por todo el torso, el vientre y el bajo vientre. Ahora, por la espalda, toda la columna vertebral. Y sobre todo, pídale a esta luz divina que saque la mochila de la vida que usted lleva allí en la espalda. Sáquela, déjela a un lado, no la necesita. Sobre todo si en esa mochila lleva cosas del pasado. Viva el presente, ni el pasado ni el futuro. Recorra esta luz blanca por toda la espalda, baje, quédese un instante ahí en las caderas. Ahora la luz blanca va a bajar por las piernas, muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos, pies y dedos de los pies. Usted está relajando todo su cuerpo y también los cuerpos. El cuerpo etérico, que es el que está pegadito al cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, el cuerpo psíquico, el cuerpo astral. Y usted se repite ahora: estoy en profunda paz. Sienta cómo esa paz corre por todos sus cuerpos, con mucha tranquilidad. Descansamos unos instantes en nuestra respiración. Nos quedamos en silencio profundo, porque en este silencio vamos a integrarnos a nuestro palacio del alma. Con los ojos cerrados, sentiremos una esfera de luz azul suspendida sobre nuestra cabeza. No intente visualizarla. Siéntala. Adivine su presencia suavemente, lentamente. Si desea, dibújela. Dibuje la esfera azul suspendida sobre su cabeza. Siéntala lentamente. En realidad, la esfera está ahí. Descanse unos minutos en esta imagen. Vea su cabeza y sobre esta, suspendida en el espacio, una esfera de luz azul, brillante. Fije bien esta imagen. Recórrala varias veces. La esfera de luz azul es la promesa de lo que somos y de lo que todavía no hemos integrado. La esfera luminosa se está abriendo muy, muy, muy despacio. Justo sobre su cabeza, y al abrirse, comienza a caer una lluvia fina de pequeñas gotitas de oro, deliciosamente frescas. Siéntalas, son pequeñitas, como granitos de arena. No le lastiman, porque caen suavemente sobre su cabeza, pequeñitos granitos de oro.
deliciosamente frescos, como si se tratase de un rocío de primavera. Estas gotas nos lavarán, ya que la esfera supone la caricia de una ducha después de haber atravesado el desierto. Debemos sentir cómo sus perlas se deslizan sobre nosotros y nos limpian de todas las impurezas de nuestro ser, arrastrando a su paso nuestras escamas y devolviéndonos la frescura y la humildad que hacen que nosotros seamos verdaderamente grandes. Vamos a sentir todos juntos esta lluvia de estas gotitas de oro inmensamente frescas. Allí está cayendo sobre su cabeza. ¿Qué debe sacar de su mente, de sus pensamientos? ¿Qué tiene que arrastrar esta lluvia refrescante y serena? Deje partir todas las toxinas que molestan. De su garganta, ¿qué tiene que salir? ¿Qué palabras tiene que decir? ¿O qué palabras no dijo? Deje que su garganta se refresque. Deje que las gotitas tan frescas y luminosas recorran su corazón. ¿Cómo está ese corazón? Dejen que estas gotas barran todo aquello que está de más en ese corazón. Ahora sienta esa frescura en su plexo solar. También allí, lo que no ha podido digerir, la materia, los pensamientos, las ideas, las miradas, las palabras, todo aquello que no ha podido digerir, quizás durante mucho tiempo, sáquelo esta noche. Nada le sirve. Las toxinas no sirven. Las escamas no sirven. Déjelas partir. Y seguimos ahora en el vientre, allí donde está la creatividad, donde está la vida. ¿Está contento con su vida? ¿Está contento, está contenta con la creatividad en su vida cotidiana? Lleve la frescura de las perlas, de las gotas, a toda esa zona donde está la vida sensual y la vida sexual, ese gran poder. Y por último, refresque todo su paso en la tierra, refresque toda la materia. Sienta la relación de usted con el dinero.
con su trabajo. Con todo aquello que es materia. Y ahora deje que caigan sobre sus piernas esta lluvia fresca. Sienta esa frescura. Sienta la frescura en sus pies. Sienta cómo lavan estas gotitas. Sienta cómo estas perlas se deslizan sobre usted y lo limpian de todas las toxinas, de todas las impurezas que acumulamos día tras día. Bajo esta lluvia no existe otra cosa que la unión. Sois capaces de sentir en este momento cómo cada átomo de vuestro cuerpo está en comunicación con todos vosotros. Cómo estamos unidos, cada partícula, con las partículas del universo. Todos estamos en contacto. Todos respiramos la misma vida. Todos somos uno. Desde el instante en el que todos nosotros pensamos como uno. Ha llegado el momento en el que el sol azul desciende lentamente hacia nosotros, sobre nosotros. Entra en nosotros por el chakra corona, en la parte alta de la cabeza, y desciende en paz, de forma fluida, por todo lo largo de la columna vertebral. Antes la lluvia fue por fuera de nuestro cuerpo. Ahora esta lluvia es por dentro. Nos inunda con su frescor y sentimos cómo al fin se estabiliza durante unos instantes por encima de nuestro ombligo. Allí, encima de nuestro ombligo, está este sol azul, brillante, fresco y radiante. En lo sucesivo, será nuestro apoyo, nuestro fuego sagrado, será el regenerador. Este sol está ahí, en nosotros, porque lo hemos sacado de lo más profundo de nuestro interior, y es un bálsamo como el color azul. Piense, disfrute, sienta en color azul. ¿Veis hasta qué punto se parece a la alegría? Es la alegría propiamente dicha, ese motor universal que se autogenera y que suele ser la gran ausente en nuestra vida, en nuestros días, en nuestras noches. La alegría es el primer fruto del amor, y ese fruto es necesario. Ahora, tómese unos minutos para contactar con su alegría en algún aspecto de su vida, de niño, de adolescente, de joven,
en la primera juventud, en la segunda juventud, entrando a la edad madura. Busque su alegría y recréela. A menudo duerme en lo más profundo. Sáquela, tráigala a este momento. Siéntala, vívala. Es indispensable para que usted viva plenamente con amor. Conéctese con su alegría y disfrútela. Bien, espero que hayan encontrado esa alegría profunda. Volvemos inspirando y expirando muy despacio. Inspiremos, expiremos. Inspiramos, expiramos. Inspiramos, expiramos. Volvemos a la respiración normal. Al mismo tiempo que inspiramos y expiramos, sentimos paz y alegría. Inspiramos paz. Expiramos alegría. Inspiramos paz. Expiramos alegría. Inspiramos paz. Expiramos alegría. Ahora piense. En el momento de inspirar, trae a todos sus cuerpos muchísima paz. Al expirar, expira alegría. ¿A quién desea enviarle esta alegría? Esta alegría fresca, divina. Piense,
y expire. Sobre un familiar, sobre la mamá, el papá, algún amigo, una enamorada, un novio. Inspire paz, llene todos sus cuerpos de paz y expire alegría. Envíe esa alegría a cuantas personas usted quiere verlas alegres, felices. Yo voy a tomar esta paz divina y voy a expirar sobre todos los pueblos de América, sobre toda Europa, sobre todo Oriente, sobre toda la humanidad. Y para todos los elementos de la naturaleza, para las hadas, los gnomos, los duendes, los devas, los ángeles, todos los animales, así podemos bañar a toda la humanidad con esta alegría que nos han regalado esta noche. Contaré de 10 a 1 y muy despacio volvemos a este tiempo presente, al aquí y a la hora de nuestras vidas. 10, 9, 8, sintiendo más y más el cuerpo físico. 7, 6, 5, moviendo los dedos de las manos, moviendo los dedos de los pies, mueva las piernas también, mueva su cuerpo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ojos abiertos, sintiéndose en profunda alegría y en profunda paz. Bueno, me gustaría saber cómo están, cómo se sienten, ¿sí? Si se conectaron con la alegría en su vida. Pueden hacer esta meditación cuando sientan tristeza o estén bajos de energía. Y también en cualquier momento que ustedes lo deseen. Gracias.